El saludo para todos, buenas tardes. Estamos ubicados acá en la sala de prensa del Estadio José Rafael Fello Mesa Ivankovic. Hace pocos minutos finalizó la rueda de prensa con el técnico Pablo César Guanchop, que por cierto se sentó en esta silla y habló de diferentes temas relacionados al partido de este sábado ante la Liga Deportiva Alajuelense. Un detalle importantísimo es lo de Carlos Barahona. ¿Qué va a pasar con este futbolista? Recordemos que se perdió el juego del miércoles anterior acá en este escenario por una lesión en su igle. Sin embargo, dice Guanchop que entrenó con normalidad y podrá ser uno de los refuerzos que tenga para este sábado en el Morera Soto. Es un tema que estamos todavía a la espera. Ayer hizo una pruebita, hoy también. Yo creo que tenemos que esperar, tenemos un día más, ¿verdad? Para darle tiempo y tomar una decisión con él. El equipo blanquiazul no solamente irá a buscar el pase a la final del Clausura 2023 en el Morera Soto, sino que también tendrán que eliminar una mala racha que tienen jugando en el Reducto Rojinegro. No han podido ganar en los últimos 3 compromisos, que si también lo globalizamos al año 2016, en los últimos 15 partidos como visitantes, solamente tienen una victoria para un 22% de rendimiento. Pablo César Guanchop afirman que le restan presión a eso y que buscarán con todo el triunfo en el Estadio de la Liga. Los jugadores lo han manejado bien, van a ir a un estadio que recientemente han salido con la victoria, han quedado campeones y eso es importante, sí, resaltarlo, ¿verdad? Lo positivo hay que traerlo aquí a la mesa. El ánimo está a tope, sabemos que va a ser un partido duro, complicado, el rival es exigente, es muy bueno. Y hablando precisamente de la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo conducido por Andrés Carevic apelará a su contundencia en un estadio donde anotan cada 33 minutos. Repasemos la información en la siguiente nota. Casi 3 goles por partido anota Alajuelense en esta campaña cuando juega de local en el Morera Soto. No sabía que había sido el mayor torneo de goles, sinceramente. Ahora, bueno, me lo está diciendo, pero... ese es el reflejo del trabajo, del esfuerzo. Los rojinegros apelarán este sábado a su ataque como locales para sacar la serie y avanzar a la final. No es fácil en un torneo tener 50 goles, ahora con 2 más en esta fase tener 50 goles. Y además de crear muchísimas opciones de goles más, entonces eso habla de que es un equipo que se ha esforzado mucho. Estos son sus números en el Clausura 2023. Alajuelense en el Morera Soto jugó 10 partidos, ganó 8 y perdió 2, anotó 27 goles y tiene un 80% de rendimiento. El equipo anota en casa cada 33 minutos. Y creo que ese es el camino a seguir, seguir intentando y, como he hablado muchas veces, tratar de lo que generamos ser determinante y ser sumamente contundente para que el funcionamiento de un partido sea que vos fuiste superior, pero lo tenés que reflejar con uno. Cualquier victoria les dará la clasificación. Además, Alajuelense avanzará si empatan 0-0 o 1-1. La Liga Deportiva Alajuelense entrenó esta mañana en su centro de alto rendimiento. Esta noche también van a iniciar su concentración, lo mismo que el cartaginés, un equipo dirigido por Pablo César Guanchop, que se concentrará a las 7 de la noche en un hotel en La Sabana. Desde Cartago, el reporte de Estefan Monge para NS11.